Hello, good morning. Thank you very much to the International Federation of Musicians. And I am going to explain our experience, our particular experience in Spain in one Spanish Broadcasting Corporation Choir and Symphony Orchestra. If you don't mind, I am going to speak Spanish because it's better for me and faster for everybody. So you can use the air phones. Bueno, les voy a explicar una experiencia particular, en este caso y hasta el momento relativamente exitosa, y me voy a concentrar en me voy a concentrar en hacer algunos comentarios sobre la orquesta y el coro de la Radio Televisión Española para que ustedes se sitúen en el contexto y voy a tratar de contestar a las principales preguntas que hacía el coordinador de esta sesión lo más rápidamente posible para extraer algunas conclusiones finales. La financiación de la empresa pública en la cual se inserta la orquesta y el coro de Radio Televisión Española es relativamente similar a lo que es habitual en la mayoría de las empresas públicas del sector audiovisual en Europa. Es decir, una parte de subsidios, en nuestro caso es una parte más importante, y otra parte derivada de tasas finalistas. La parte comercial es relativamente muy pequeña, en nuestro caso. Hasta el año pasado era más importante. El año pasado el Parlamento Español promulgó una ley que prohibía el uso de la publicidad en la televisión estatal pública, y esa es la situación en la que estamos en este momento. Luego, nuestra dependencia de ingresos comerciales es relativamente pequeña, como pueden ver en este cuadro. Dentro de ese contexto, la orquesta y el coro es una parte de la empresa pública audiovisual que tiene una estructura propia y tiene una singularidad especial, y es que tiene una financiación directa del Parlamento dentro de la financiación que el Parlamento Español otorga a esta empresa pública. No quiere decir eso que tengan una gestión independiente del presupuesto, pero sí tiene una asignación directa por parte del Parlamento. Esto supone en este momento que la orquesta y el coro de Radio Televisión sea aproximadamente el 3% de la plantilla de la empresa en global y que maneje aproximadamente el 2,15% del presupuesto. Bueno, siguiendo la hipótesis que nos planteaba el coordinador, voy a tratar de responder rápidamente a alguna de las preguntas que hacía respecto a cómo se han comportado o cuál es la situación de la orquesta y el coro de Radio y Televisión en este contexto de crisis. Lo primero sería ver cómo el presupuesto ha evolucionado de una manera estable en este periodo de crisis, con algunas oscilaciones, y es el presupuesto que básicamente, en un 90%, otorga el Parlamento Español a la orquesta y el coro. Quiere decir que a pesar de los tiempos de recorte presupuestario, en nuestro caso no ha habido variaciones importantes que afecten a la plantilla o al volumen de plantilla de la orquesta y el coro e incluso a sus actividades cotidianas. Los ingresos de la orquesta y el coro lo tienen ahí, básicamente un 90% es la asignación pública del presupuesto y el resto son actividades de venta de entradas para los conciertos y algunas pequeñas actividades de otro tipo de carácter comercial. Aquí se ve mucho más claramente la parte morada de los gráficos, es la importancia relativa que tienen las subvenciones públicas respecto al total del presupuesto de la orquesta y el coro. Un dato quizá relevante o interesante es que tampoco los ingresos privados han evolucionado de forma negativa. Esta es la evolución de la venta de tickets o de bonos para toda la temporada de nuestros conciertos y, como pueden ver, no se ha producido una limitación importante en estos años. Quizá probablemente habría que valorarlo si lo valoráramos en términos de mercado.
en el hecho de que los tickets de los conciertos de la orquesta y el coro de radio televisión son bastante baratos relativamente con respecto a otro tipo de orquestas sinfónicas y por lo tanto no se ha producido una gran alteración en el público que asiste a nuestros conciertos. Desde el punto de vista de los gastos, evidentemente hay una gran intensidad, es un tipo de actividad muy intensiva en trabajo y por lo tanto los salarios son la parte fundamental de nuestros gastos que tampoco han evolucionado, y este sería un dato a retener, han evolucionado al alza en los últimos años. Esto quiere decir que no ha variado la actividad artística fundamentalmente en los últimos años, es decir, la programación de nuestra orquesta no se ha visto sometida ante los embates de la crisis y, por lo tanto, se mantiene básicamente en este conjunto de actividades, tanto de actividades musicales como de actividades o de presencia en los medios que ustedes pueden ver ahí. En todo caso, sí podríamos decir que esto significa, o esto significa que nuestra actividad de conciertos especiales en otras ciudades o en otras latitudes geográficas es bastante poco intensa y que se mantiene una actividad muy plana a lo largo del tiempo, probablemente debido a esa estabilidad en la financiación que no nos obliga a buscar recursos fuera de los que nos otorga el Parlamento español. En este sentido, nuestro trabajo no está relacionado con una caída o con un descenso en los recursos, no es nuestro caso. Lo que sí que puede estar ocurriendo en este momento es que ante la previsión de que eso ocurra en los próximos años, algunos proyectos de inversión se están paralizando, digamos, con un criterio de cierta cautela ante lo que pueda ocurrir en los próximos años. En definitiva, la extrema dependencia de nuestros ingresos para la orquesta de decisiones políticas del Parlamento hasta el momento no ha supuesto problemas importantes, pero eso no quiere decir que no lo vaya a suceder o que no vaya a suceder en los próximos años. En ese sentido, la gestión que estamos haciendo, sobre todo en materia de inversión, es bastante cauta por los problemas que, o avanzando los problemas que se puedan poner o que puedan aparecer en los próximos años. En síntesis, la orquesta y el coro de Radio Televisión Española mantiene una dinámica altamente dependiente de la estrategia de la propia compañía desde el punto de vista financiero, aunque la orquesta y el coro, ambas entidades, tienen una relativa autonomía en el presupuesto debido a que el Parlamento les otorga directamente una cantidad todos los años. Actualmente esa cantidad no se ha reducido durante la crisis, más bien al contrario, ha crecido y como el resultado de todo ello no ha habido problemas financieros durante la presente crisis, lo cual quiere decir que no hemos tenido que alterar la programación artística en este caso. Evidentemente, y hasta donde conozco, esta no es la situación general de las orquestas y coros sinfónicas en España, aunque la gran mayoría tiene una alta dependencia de presupuestos públicos, bien estatales, bien regionales o bien locales. En una parte importante de ellas sí están sometidas a una presión de reducción de los presupuestos a la baja. No es nuestro caso y esperemos que en los próximos años, a pesar de los recortes presupuestarios generales a los que estamos sometidos, como la mayoría de los países de la Unión Europea, podamos seguir manteniendo esta fuente de financiación. Muchas gracias.